El departamento del Cauca es uno de los más pobres del país y ahora, cuando las noticias sobre la violencia que lo azota figuran en la primera línea de los medios, las autoridades de control han establecido que varios municipios de esa región no tienen futuro económico. Enrique Tapias. Silvia, el contralor departamental cree, según los resultados de sus informes, que por lo menos 5 municipios del Cauca no tienen cómo sostenerse y que por lo tanto tendrían que fusionarse con otros municipios más fuertes. La Contraloría del Cauca encontró que por lo menos 5 municipios de ese departamento, hoy agobiado por la violencia, atraviesan problemas económicos tan graves que podrían conducir a su desaparición como entes administrativos autónomos. En el caso de Buenos Aires, otro municipio que está en una situación crítica, el caso de Puerto Tejada, el caso de Timbiquí, el caso de Timbío, municipios que no obstante, si no están para desaparecer, aún tienen muchos problemas financieros. Según el hallazgo fiscal de la Contraloría del Cauca, estos municipios tienen una carga pensional 3 veces superior al presupuesto anual que reciben. El caso de Guapi es el peor porque tiene todas las cuentas embargadas. Si no se toman acciones urgentes y específicas, el municipio no podrá seguir adelante y tendrá que fusionarse de acuerdo a como lo establece la ley 617 con otro u otros municipios de la zona pacífica. Ante esta situación, el gobernador del Cauca aseguró que se les está haciendo seguimiento fiscal a los municipios para evitar precisamente que desaparezcan. Están siendo sometidos a monitoreo por nuestra oficina de planación y esperamos pues ayudarles para que recuperen sus finanzas públicas. La Contraloría también advirtió que la contabilidad de esos municipios es solo un maquillaje financiero para tener una categoría superior y de esa manera recibir más recursos. La poca confiabilidad en los estados contables financieros, en el CIA y en la información que se envía a Planeación Nacional, hay unas diferencias. Ellos pues aducen de que son errores de forma, pero la verdad deja mucho que decir. El gobernador recopilará más información, según dijo, para eventualmente poner una demanda por falsos documentos.